El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, negó que estuviera enfermo o incapacitado para gobernar, tras referirse a un accidente de incontinencia urinaria que sufrió el domingo en la ciudad de Barranquilla en el marco del lanzamiento de su campaña para la reelección. Cualquier paciente que haya sufrido una intervención así comprende esta situación. Hacía mucho tiempo que no me sucedía esto y me dice el médico que es perfectamente normal y que mi proceso de recuperación va viento en popa. Como una situación incómoda calificó el presidente Santos lo ocurrido en la ciudad de Barranquilla. Sin embargo, repudió el video y los comentarios que se publicaron a través de las redes sociales por parte de sus adversarios. Comentarios no solo ofensivos, sino muchas veces hasta francamente crueles ante un percance que le puede suceder a cualquier ser humano. Pero ahora insinúan que estoy mal de salud y que por consiguiente no estoy preparado para ocupar la presidencia por 4 años más. Quiero dejar muy claro que eso no es cierto. Mi estado de salud es óptimo. Lo que ocurrió fue una secuela inofensiva. Pese a esto, agradeció la comprensión y buenos deseos brindados por algunos colombianos. Lamentó que se utilicen hechos relacionados con su salud para hacer política. Como homenaje.